Entrevistamos a Matilde Jáñez, Videoclub La Bañeza. ¿Cuántos años llevas en La Bañeza? Yo del videoclub llevo 24 años, hizo el día 1 de junio. ¿Y no? 24 años. Joder. Ven, que tenemos que hablar, ¿vale? Llevo 24 años con el videoclub. Yo cogí el videoclub de La Bañeza, que era de Pepe de Charo, y ya desde entonces he estado siempre con él. Sí, llegó una época que había muchísimos videoclubs. Sí, hubo momentos en los que hubo 5 videoclubs. Era la única superviviente. Sí, la única. Me ha costado, pero he estado ahí dura. ¿Y lo mantienes? ¿La gente sigue alquilando películas? Sí, no es ya nada prácticamente lo que queda. Bueno, sí, yo, vamos, yo tengo que decir que en verano me cuesta un poco subsistir. Pero en el invierno, ¿no? En el invierno, sí, la gente, sí, porque ahora se las bajan todo el mundo por internet, claro, Netflix y demás. Claro, a mí lo que me hizo daño en su día fue internet. Uh-huh. Lo que pasa que después la gente con el tiempo se ha ido cansando un poco también de bajar tanta porquería. Ya. Y a veces pues también hay una clientela fiel que ha seguido, nunca ha bajado. Nunca ha bajado películas ni nada, entonces ella ha seguido fiel al videoclub. Ahora con el cine, pues un poquito la gente ha cogido como un poco el auge de volver a ver cine. Aquí echan una película al fin de semana o dos como mucho. Claro. Entonces lo importante es que la gente vuelva a engancharse a la afición del cine. Uh-huh. Cuando tú no la tienes en el cine, el videoclub. Ah, pues está muy bien. Claro, entonces, porque mucha gente me pregunta, ¿te ha perjudicado el cine? No, al contrario. El cine y yo somos primos hermanos. Al contrario, creo que me ha beneficiado poquito. Ya. O sea, no vamos a contar ya. Lo que no es. Pero me ha beneficiado, mucha gente ha visto carteleras de películas que no ha podido ver y ha venido al videoclub a por ella. Uh-huh. Y ha dicho, al lado. Claro. Todo sí, el mundo, sí. Que la echaron aquí, no la pude ver, la tienes. Que la echaron aquí, no la pude ver, la tienes. Bueno, o sea, entonces te quiero decir que. Ya. Y bueno, a mí me gusta mucho el videoclub y el videoclub era un ritual precioso. La gente llevaba la película por la noche, se sentaba a verla, se iba feliz a la cama, aunque le gustase más o le gustase menos. Y ahora la gente mal ve televisión, ya. Marcha malhumorada a la cama. Si es que la tele no echa nada bueno. Y marcha malhumorada a la cama. Tiene un montón de películas pirata que por no escoger ya. No la pone. Uh-huh. Y lo único que han hecho es perjudicar la calidad de cine. Que, claro. Que el cine es cultura, claro. Pues lo que pasa es que no se dan cuenta. Claro, ya. Pues muchas gracias. ¿Te llamabas? Me llamo Matilde Jáñez. Mati, me llama todo el mundo Mati. Videoclub La Bañeza. Sí, vale. Mati, te Mati el videoclub de La Bañeza. Si quieres una foto o algo. Ah, y te hiciste. Si quieres, ¿eh? Pues sí, te lo grabo. Sí, son los que vinieron a hacer la obra de Achús, de aquí de la Bañeza. Tercero. Y esperé para hacer una foto con ellos. Bueno, les comenté que era uno de los pocos videoclubs que quedaban en España. Mm. Que había 6.000, quedamos 300. Wow. Aproximadamente. Y se prestaron rápidamente a hacer la foto. Porque últimamente también con la gente de las noticias en internet. Claro. Ha bajado mucho y la gente lo ha dejado de comprar. Pues dice, ve las noticias online, claro. Por el móvil. Es que internet es bueno para unas cosas, pero claro. No para otras. Y yo tengo la gente pues de 60 años ya. Creo que va a pasar con la música también, que acabarán por con eso. Ella. Los libros acabarán con ellos porque la gente se los descarga a los impuestos. Sí, sí. Y claro. Y las librerías de la ciudad están sobreviviendo ahora. Claro. Con los libros de texto. Claro. Ahí está, es que es muy bueno para unas cosas, pero es malo para otras. Claro. Pues la verdad que no sé qué vivir. Bueno, pues.